El día de hoy hablaremos de los conceptos básicos de elaboración de leche condensada. La historia, ¿no? Es decir, en su afán de poder, pues, de que la leche no se malogre, ¿no? Vinieron, se hicieron, pues, diferentes pruebas, ¿no? En el año 1852, por Yale Bourdin, porque este señor comenzó, pues, a hacer sus experimentos con la leche, ¿no? Es decir, tratando de que esa leche dure por más tiempo, ¿no? Entonces, comenzó, pues, a elaborar, ¿no? A elaborar, pues, la leche condensada, ¿no? Entonces, y vio que haciendo una concentración de la leche y azúcar, ¿no? Vio que la leche, pues, duraba, pues, por un periodo más largo, algo parecido a la mermelada, ¿no? Esa es su historia en 1852. Luego tenemos acá un concepto, hay unos dos conceptos más que yo tengo. Dice, es la leche de vaca a la que se ha extraído y agregado azúcar, lo que resulta en un producto espeso y sabor dulce que puede conservarse durante varios años envasado sin refrigeración mientras no se haya abierto. Dice. Ya, ¿eso qué quiere decir? ¿Sí? Eso quiere decir que es un producto a la cual se ha eliminado un porcentaje en agua. En este caso, entre 50%, un 50% aproximadamente en agua, ¿sí? Y también dice se le ha incorporado el azúcar. ¿Con qué finalidad se adiciona el azúcar, pues, a la leche condensada? Con la finalidad de disminuir la actividad de agua, ¿sí? Ya que la actividad de agua es fundamental para si nosotros disminuimos la cantidad de agua agregándole sólidos, ¿no? O concentrando, pues, el azúcar, entonces con eso también se disminuye la actividad de agua, y esa actividad de agua, ¿no?, va a hacer de que el producto te dure por un tiempo más prolongado, ¿no? Entonces lo que resulta, dice, que un producto espeso y de sabor dulce que puede conservarse, dice, durante varios años, ¿sí?, envasado sin refrigeración. Ejemplo, tenemos de leche condensada, tenemos muchos productos de marcas reconocidas como Nestlé, tenemos de Delive, también tenemos de la empresa Gloria, ¿no? Entonces son productos en la cual, pues, se ha hecho todos estos tratamientos, ¿sí?, para obtener un producto, pues, que se consume sí, en cualquier momento, en un desayuno puede ser, ¿no? O también, pues, elaborando un producto, pues, de panificación, la cual, pues, también se utiliza mucho, ¿no? Acá tenemos otro concepto, dice, es un producto alimenticio que se obtiene, pues, a partir de la evaporación de la leche, dice, ¿no? En este caso, pues, la evaporación del agua, ¿sí?, y la adición de azúcar, resultando así un producto espeso y el cual tiene una vida útil prolongada, ¿no? Hace rato, como les dije, ¿no?, ese es cuando se quita el agua, entonces se concentra el azúcar, es decir, la lactosa, y también se incorpora, pues, la sacarosa, ¿no?, que es el azúcar, ¿no?, la cual estos dos azúcares, ¿no?, se va a concentrar y se va a tratar de eliminar el agua, pues, el agua libre, ¿no?, y por tal motivo, ¿no?, va a ser de que esta leche, pues, ya su actividad de agua sea mínimo, ¿no? Y aparte también la cantidad de sólidos de este producto, es decir, de la leche condensada, tiene que llegar
una cantidad en sólidos entre 20 a 22% en sólidos. La leche concentrada también dice es un producto obtenido de la evaporación de agua que se contiene en la leche. Se obtiene en evaporadores continuos con la adición de estabilizantes que evita su coagulación. No está azucarada y puede ser diluida y empleada como leche fresca. Posee una alta concentración de sólidos y se encuentra entre los productos lácteos conservados, ¿no? Así como hace rato les dije, ¿no? Las empresas grandes utilizan los evaporadores. Estos evaporadores o esta maquinaria que se utiliza pues para poder pues extraer el agua mucho más rápido, ¿no? Entonces, de esa manera el proceso se hace un poco más corto, ¿no? En este caso son evaporadores continuos, como su nombre lo dice, ¿no? Entonces, trabaja pues sin parar, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Y también se puede adicionar algún tipo de estabilizante, ¿sí? Para que no se coagule, ¿no? Pero en sí pues eso es la leche concentrada o ¿no? Leche condensada. Es el producto obtenido mediante la eliminación parcial de agua. Acá tenemos otro concepto. Constitución de la leche cruda y o mezcla de derivados lácteos, dice, con la adición de azúcar y sometido a un proceso de higienización. Es decir, cuando se ha transformado o cuando se adiciona, se elimina la cantidad de agua, se adiciona también otros componentes lácteos, podría ser una leche en polvo, ¿sí? Para aumentarle la cantidad de sólidos y también pues el azúcar va o la sacarosa va a actuar pues también como un le va a ayudar a concentrar, ¿sí? Y a reducir. ¿Cuántos grados en azúcar tiene que tener pues una leche condensada? Tiene que tener un porcentaje entre 65 por ciento, ¿no? En grados Brix. Luego, los materiales e insumos que se requiere para el uso de este producto, ¿no? Tenemos la leche, también se podría utilizar la crema de leche, las grasas lácteas, la leche en polvo, ¿sí? Derivados lácteos provenientes de la ultrafiltración. La ultrafiltración son tratamientos en los cuales se utiliza pues membranas para poder disminuir los glóbulos de grasa, ¿sí? O también obtener un producto pues parejo, homogéneo, ¿no? También se utiliza, ¿no? Lo que es el bicarbonato, se utiliza también el sorbato de potasio, conservantes, pero si uno lo hace artesanalmente, pero si uno lo hace enlatados en conserva, ¿no? O lo lleva a un proceso de esterilización, entonces también se podría, ahí en ese caso ya no se utilizaría ya no se utilizaría el sorbato, ¿no? Si lo hacemos un enlatado a una esterilización, si lo llevamos este producto, ¿no? También se podría utilizar la glucosa, ¿no? Con la finalidad de darle brillantez y también evitar así que se cristalice. Clasificación, ¿sí? La clasificación. La leche condensada entera, azucarada, ese es un tipo también de leche condensada. Tenemos la leche condensada semidescremada, es cuando se le quita el porcentaje de grasa en la mitad, vale decir, puede ser 1.5% aproximadamente. ¿Sí? Tenemos la leche condensada azucarada y descremada, es decir, se le adiciona azúcar y también se le descrema, ¿no? Y también tenemos la leche condensada entera azucarada, es decir, cuando el proceso de elaboración de la leche entera es cuando es netamente pues
de la leche de vaca pura. Requisitos, dice, no debe contener preservativos, ¿sí? Si fuera enlatado, como hace rato, sustancias tóxicas, nocivas, ni cualquier materia extraña, ¿no? Es decir, podría ser pues pajitas, algunas sustancias orgánicas, ¿no? O sustancias orgánicas, se le dice pues aquellos impurezas que pueda tener, ya sea en el azúcar, ya sea en algún aditivo o en la leche. No debe contener grasa de origen vegetal ni animal de origen de diferente lácteo, ¿no? Es decir, no debe adicionarse, ¿no? Es decir, debe ser, por lo general debe ser completamente natural. El agua utilizada en la reconstitución de los ingredientes debe ser de agua de calidad potable, es decir, de consumo humano. En el caso de la leche condensada, achocolatada, ¿no? No debe contener más de 2 fragmentos de insectos, dice, ¿no? Por cada 100 gramos de muestra, ¿no? Esas características dice que debe tener. El color debe ser uniforme blanco amarillento y amarillento claro, o característico del sabor correspondiente o sabor típico. El olor y el sabor deben ser característicos del producto. Debe presentarse como un producto líquido de consistencia viscosa y densa, homogénea, sin textura grumosa ni cristales de azúcar, ¿no? Esas características debe cumplir pues la leche condensada, ¿no? Acá tenemos también las características. La leche entera tiene que ser pues mínimo 8, dice, ¿no? 8%, ¿no? Y máximo se encuentra pues en cero, ¿no? Entonces sólidos totales 71.50 en porcentajes, ¿sí? Sólidos totales no grasos de 20, ¿no? En delante, cuando yo les dije el porcentaje de sólidos, ¿sí? Era sólidos totales no grasos, entre 20 a 28, ¿no? Sólidos lácteos totales 28, ¿sí? Y proteínas en 7%, azúcares reductores en 11%, azúcares reductores 43.50%, cenizas 1.50, ¿no? Entonces, ese es cuando se utiliza la leche fresca, para tiene que tener esas características. Cuando se utiliza la leche semidescremada, es decir, cuando se le ha quitado el porcentaje en grasa, ¿no? Tiene que tener también, ahí está, sus porcentajes, ¿no? Mayor de 1, dice, como mínimo, y menor como a 8, dice, ¿no? Entonces los sólidos totales 71 y así sucesivamente, ¿no? Entonces azucarados no reductores expresados dice 43.50, ¿no? Y la leche que se ha quitado toda la grasa, puede tener un 0.2% en grasa, ¿no? Tiene que tener también esta característica, ¿no? Acá tenemos en sólidos totales 70.5, máximo de 1, dice, ¿no? Sólidos lácteos no grasos 24, ¿no? Y tenemos también el método de ensayo en la cual se hace pues la verificación, ¿no? Acá tenemos el Covenin 931, Covenin 932, ¿no? Y veas en otro punto, dice, ¿no? El Covenin es la que se utiliza para poder determinar pues lo que son los componentes que ya se han mencionado, ¿no? Que están pues como las grasas, los sólidos totales, ¿no? Y así sucesivamente. Requisitos microbiológicos. También para hacer un análisis de muestra a este tipo de productos, tenemos que hacer pues a los microorganismos, a los aerobios mesófilos, ¿no? Tiene que, dice, unidad formadora de colonia por gramos, ¿sí? Número de 5, dice, ¿no? 5 sería el número de muestras extraídas del lote, C sería el número máximo de muestras defectuosas, y dentro del límite tenemos límite mínimo y límite máximo. El ensayo que se aplica es el Covenin 902, ¿no? También
tenemos los Staphylococcus aureus, mohos, levaduras, ¿no? Entonces, estas características, los requisitos que deben cumplir, ¿no?, son aquellas que se muestran en esta tabla. Luego tenemos acá el proceso de elaboración. En este caso es un proceso pues ya un poco más industrializado. Tenemos la homogenización, ¿sí? Su finalidad es mezclar, ¿sí?, a una presión entre 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Luego va a pasar a una evaporación, ¿sí?, de azúcar, en la cual va a tener 62.5 por ciento en solución, dice, ¿no? Y luego la reestandarización, tenemos el enfriado, enfriamiento a 30 grados, envasado y leche condensada, ¿no? Entonces, esos son los pasos en una planta industrial. Luego acá tenemos lo que se va a hacer en la práctica, ¿no? Tenemos el proceso de elaboración de una leche condensada, ¿no? Acá tenemos la recepción. En la recepción se hace pues el control de calidad. Se va a medir la densidad, la acidez, la prueba del alcohol y prueba de azul de metileno, ¿no? Y ustedes ya lo hemos hecho, entonces está pues ahí, ¿no?, el proceso de elaboración. Luego tenemos un filtrado con la eliminación pues de eliminar las impurezas, pajas y coma, etcétera, ¿no? En la estandarización tenemos la adición pues de el bicarbonato de sodio 0.05%, azúcar 15% y leche en polvo 7%, ¿sí?, en la estandarización. Luego tenemos la concentración al 65 grados Brix. Concentrar hasta que llegue, dice, a un punto, ¿sí? Tenemos que llegar entre 65 a 70 grados Brix, ¿sí? Se utiliza la glucosa, como hace rato les dije, ¿no?, en este caso al 3%, con la finalidad de darle brillantez y ayudar a que no se cristalice también, ¿no? El sorbato de potasio, en este caso artesanal, es 0.05% que se utiliza por litro, ¿no?, de manjar, digo, de leche condensada. El envase previamente desinfectado, ¿no? Y pues tenemos un producto que nos puede aguantar unos 2, 3 meses, dependiendo de la concentración. Los equipos que se utiliza: balanza, termómetro, pHímetro, lactobencímetro, probeta, cocina, ollas, paletas y jarras medidoras, materiales, leche fresca, leche en polvo, azúcar, glucosa, bicarbonato y sorbato de potasio, ¿no? Todos esos insumos, materiales, materia prima, aditivos se utilizan, ¿no? Bueno, acá tenemos el proceso de elaboración y tenemos también la estandarización. Es conveniente ajustar pues a la relación de grasa o sólidos no grasos según lo deseado, dice, en el producto final desde un principio. O según la norma debe prevalecer la relación de 8, 8 entre 20, esto es 2 a 2 quintos es igual a 0.4, ¿no? Si el inicio de la leche es 3.2 de grasa y 8% de sólidos no grasos, la relación sería requerida mínima, ¿no? Es decir, podemos adicionar pues leche en polvo en esa proporción, ¿no?, de 0.4. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención prestada y nos vemos hasta la próxima.
cierra un poquito para que no te moleste. Ahorita ya va a acabar esto. La luz. Thank you.